hablando de afectando a otros y de lo que pasa todo, en, bueno, ahora sí que en todo el mundo, de lo que pasa, de lo que les está pasando a muchas personas. Afortunadamente, ahorita, ella la pudo contar. Ella y el equipo con el que iba están bien. Ella y el equipo con el que iba están, sí, muy asustados, porque no es para menos, pero ¿quién les manda meterse en esos lugares? Y luego de madrugada, pues bueno, continuamos. Pues Mariana Ochoa narra cómo sucedió un asalto en el que ellos vivieron aquí. Mariana Ochoa, integrante de OV7 y actual conductora del matutino Sale el Sol, fue asaltada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga junto al youtuber Alberto del Arco y el locutor Bazooka, cuando grababan un video para el canal del investigador paranormal. Ochoa y Arce narraron el incidente donde, de acuerdo con el creador digital, el monto de lo robado asciende a 150 mil pesos. 150 mil pesos no es nada comparando de que lo están contando con la comparación de que están bien. Bueno, veamos lo que Mariana Ochoa nos contó en el video, por favor. Que ayer salimos a hacer una cosa paranormal, fuimos al primer lugar que estaba previsto y no pudimos entrar, habían bloqueado las ventanas, y después nos llevaron a un lugar así como una carreterita y como 40 minutos, y Alberto, no, nunca nos ha pasado nada, y pasó que yo bien, cuí, hoy está medio feo por aquí, seguro, no, siempre por medio del diálogo hemos negociado que nos dejen grabar y la, y pues cuál, que nos salen tres tipos, con uno con pistola, uno con un hacha, el otro con una ametralladora. Híjole, y ahí sí se me cayeron los chones. Y pues nos dicen nada. Sentados, todos sentados, hasta ahí no, pues no nos habían quitado nada. Y pues sí, a ver, uno por uno, denme todas sus pertenencias. No sé, alguien vieron que se guardó algo. Y no te hagas el chistoso, si no te doy un hachazo. Todos al piso y todos, pues ni modo, acostados en el piso, en pasto, vaya, ni siquiera un pasto, cuidado, ahí en medio de un terreno baldío. Y sí, la verdad sí estuvo medio fuerte. Ayer como que no sabíamos si como que estaba planeado para esto paranormal por medio del equipo de Alberto, pero no, pues ayer nos quitaron las cámaras. Nunca había vivido un asalto, nunca. Me quitaron mi celular, ahorita me prestaron para hacer esta transmisión en vivo. Pero bueno, gracias a Dios se llevaron por estos materiales, obedecimos las órdenes, nadie levantó la cabeza. No nos dijeron hasta qué número contar, pero cuando ya no escuchamos ruidos ni nada, habremos estado pues 5 minutos, la verdad, no fue tanto, pero pues estos son los 5 minutos más largos de mi vida. Y sí, sí fue un buen susto. Estamos un poco molestos, hoy tenemos una grabación, bueno, tuvimos una grabación con Bazooka Joe, con Mariana Ochoa, y estoy muy apenado porque nos asaltaron. Afortunadamente no nos alcanzaron a quitar todo, pero nos pusieron armas en la cabeza en Tlajomulco de Zúñiga, rifles, pistolas, eran 3 sujetos, nos pusieron contra el suelo, dijeron que si no nos callábamos nos iban a dar un machetazo porque también una persona traía un machete. Nos quitaron parte de nuestro equipo, nuestras cámaras, celulares, nos quitaron de todo. Es una pena, es una lástima lo que está pasando en nuestra ciudad. Pues, ¿cómo ven? O sea, desafortunadamente les pasó esto, pero afortunadamente lo están contando. Pero lo que pasó es que luego de 2 fallidos intentos por filmar en un inmueble abandonado en un hospital infantil, se trasladaron a una zona con reportes de que había cosas paranormales. Pero lo que no dijeron es que esto que pasó en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga fue en una casa de seguridad. O sea, no, lo que estuve viendo en Twitter es que
¿cómo es posible que el equipo con el que ella iba no le hayan dicho o no les hayan dicho lo que está pasando en Tlajomulco? ¿Cómo es el asunto allá? ¿Por qué los llevaron a una casa de seguridad si saben que ese tipo de lugares está súper resguardado siempre? Aunque ya digan que está abandonada, no están abandonadas. Siempre anda gente girando por todos lados. Por eso digo, y les repito, qué bueno que están con bien, qué bueno. Las cosas materiales, ya saben, como uno siempre dice, lo material se recupera, pero las vidas no. Y nos contó también eso, de que lo asaltaron las tres personas, pero aunque Mariana del Arco y Bazooka no informaron si denunciaron el robo, el locutor de radio dio a conocer recientemente el apoyo de los policías. O sea, sí los apoyaron los policías. Pero antes de que empiecen a grabar, siempre por eso se pide que hagan o saquen más bien un permiso municipal para poder hacer este tipo de filmaciones. Para poder hacer alguna grabación, siempre hay que pedir un permiso al municipio para que el municipio te pueda llevar, más bien, te pueda mandar gente de seguridad, que te puedan escoltar policías, que te puedan escoltar agentes para que salvaguarden tu integridad, para que tú estés bien, para que no andes ahí a la deriva, nada más esperando a ver qué pasa o si sales bien tu grabación o no. Pongan mucha atención en eso. No vuelvan a salir a grabar nada más porque les dijeron a dónde. No, siempre hay que pedir un permiso municipal para poder hacerlo. Y tengan algunos oficiales que les acompañen para salvaguardarlos. Porque sí es muy, muy feo. Aquí en Guadalajara hace 3 años a unos chicos de la universidad de la UDG, también los desaparecieron. Nada más por eso, por estar grabando en un lugar equivocado. Así es que hay que tener mucho tacto de lo que uno hace y dónde lo hace. Porque uno ya no está seguro en ninguna parte. Así es que, Mariana, qué bueno. Gracias a Dios y a quien tú creas que tu equipo está completo. No les pasó nada. El susto, yo sé, ok, el susto es terrible. Porque en ese momento, como tú lo dijiste, se te cayeron los chones. Yo creo que a mí se me hubiera ido el alma al cielo, se me hubiera ido el alma a otro lado. Y ya no sabes ni qué es lo que está pasando. Qué bueno que están bien, qué bueno que salieron. Y qué bueno que no vuelvan a ir ahí. Y cuando vuelvan a hacer otra grabación o tengan pensado ir a grabar a otro lado, primero oriéntense, primero pregunten con quién pueden ir, a qué lado sí pueden ir, para que no les vaya a pasar nada. Y así.